Hola, buenas tardes. Gracias, César. Como él bien dijo, mi nombre es Carlos Ortiz y yo les voy a hablar acerca de UpDown RPKI de la CNIC. El objetivo de esta presentación es que entiendan cómo funciona el protocolo UpDown y saber a quién va dirigido este servicio. Para ello estaré hablando un poco sobre secuestro de rutas. Luego hablaré sobre RPKI y sus modos de funcionamiento. Entraré a hablar propiamente sobre UpDown, qué es UpDown, qué operaciones se pueden realizar mediante este protocolo, retos técnicos y responsabilidades inherentes de esta implementación. Finalmente hablaré sobre algunas herramientas para probar el servicio y finalmente sobre las fechas del despliegue de UpDown. Secuestro de rutas. Este es el proceso, como sabemos, es el proceso mediante el cual se anuncia a Internet prefijos no autorizados. Esto puede ser por error en operación o de forma intencional. Tenemos algunos casos como el de YouTube y Pakistán Telecom, el de China Telecom en 2010 y así muchos casos más. La mayoría de los secuestros de rutas hasta ahora han sido redirecciones de tráfico y eventualmente publicación de prefijos para realizar spamming. Ahora vamos a pasar a ver dos ejemplos de secuestro de ruta, dos sencillos ejemplos. La idea es ir viendo el paso a paso y identificando qué sucede durante el proceso. El primero es hijacking por camino más corto. En este caso tenemos el AS100 que anuncia el prefijo 179/22, el AS200 lo aprende y lo propaga, y el AS300 hace lo mismo. En el medio aparece un atacante, el AS400, que anuncia el mismo prefijo, pero a través del AS400. El AS300 lo aprende y lo propaga, y bueno, tenemos algunas preguntas que surgen de este caso. ¿Quién originó el anuncio del 179/22? Para este caso, el que anunció este prefijo es el AS100, que originó esta ruta. ¿Qué pasa en este caso con el AS200? El AS200 no se ve afectado en este caso por el anuncio del atacante, ya que prevalece el camino más corto, que en este caso el camino más corto es el que le anuncia el AS100. Entonces, todo lo que él tenga que enviar a este destino lo hará mediante el AS100. ¿Cómo se da cuenta, en este caso, el AS100 que hay un problema? ¿Cómo él puede detectar que hay un problema en esta situación? Una opción es ir y buscar información en el JUIS de esta organización que está publicando este anuncio y ver si esta información, el teléfono de esta organización es correcta, ver si se puede contactar a esta organización. Pero bueno, esta opción puede ser no tan factible, no tan eficaz, porque puede ser incluso que este anuncio se esté realizando en otro continente con personas que no hablan el mismo idioma y diferentes casos que de esta manera puede surgir inconvenientes para resolverlo. ¿Qué otra forma puede el AS100 darse cuenta de que está sufriendo un secuestro de rutas? Si el tráfico del AS200 es significativo hacia el AS100 y él está monitoreando su tráfico, va a detectar una baja en la caída de este tráfico y puede darse cuenta si está monitoreando su tráfico. Otra opción de darse cuenta es que si el AS200 toma este anuncio y lo propaga, el AS100, si está, igualmente como dijimos anteriormente, monitoreando su tráfico, va a poder ver que hay un anuncio con su prefijo, pero con el AS del atacante. ¿Qué puede hacer el AS100 para mitigar este secuestro de rutas
o cómo puede acabar con este secuestro de rutas en este caso. Como dije anteriormente, puede buscar información en el juiz de esta organización, pero ya vemos algunos inconvenientes que pueden surgir. Y la otra opción más eficaz en este caso es anunciar un bloque más específico, es decir, tomar el 179/22, dividirlo en 223 y anunciar un bloque más específico. En este caso, retornaría todo el tráfico a la S100 y mitigaría este ataque. Tenemos el segundo ejemplo, hijacking por ruta más específica. De igual manera, el mismo caso, la S100 anuncia el mismo prefijo y los demás lo aprenden y lo propagan. Aparece igualmente el atacante, pero en este caso anuncia la ruta más específica. Anuncia el /24 de este prefijo. Y el AS300 lo aprende y lo propaga de igual manera. ¿Qué pasa en este caso con el AS200? En este caso el AS200 se ve afectado por este anuncio del atacante, ya que prevalece la ruta más específica. Entonces, todo el tráfico que él vaya a enviar a este destino lo hará hacia el atacante. Y en estos casos no sirve la opción que como hicimos anteriormente, anunciar la ruta más específica. Como solución a esto, para mitigar este tipo de ataques o secuestro de rutas, tenemos RPKI. RPKI es infraestructura de clave pública de recursos. El objetivo de RPKI es autorizar la certificación a utilizar un recurso de Internet. Se basa en un modelo jerárquico de asignación mediante los RIRS y hace uso de certificados digitales X509 versión 3 con extensiones para incluir recursos numéricos Internet IPv4, IPv6 y ASNs. En RPKI se generan objetos firmados digitalmente para asegurar la seguridad del enrutamiento, que son los ROAs, Routing Origin Authorization. Estos objetos contienen el AS de origen que va a emitir un anuncio y contiene los prefijos con largo máximo que se van a anunciar. Además, estos objetos ROAS están firmados por los certificados emitidos en RPKI. Finalmente, RPKI cuenta con un repositorio público, un repositorio íntegro que es accesible por RSync, donde se encuentran todos los objetos RPKI, certificados, manifiestos, ROAs y CRLs. RPKI funciona bajo dos modalidades. Una es el modo hosteado, en la cual emite los certificados de recursos y almacena tanto las claves públicas como privadas de los clientes. Y además proporciona al cliente una interfaz web donde el cliente puede operar toda esta gestión de RPKI y generar los certificados a demanda. Por otra parte, tenemos el modo delegado. Y acá aparece el estándar UpDown RPKI. ¿Qué es UpDown? UpDown es el protocolo de aprovisionamiento de certificados RPKI. Se basa en una simple interacción request-response. Y el cliente, en este caso, almacena su clave privada. Además de esto, debe generar un repositorio público íntegro y donde se puedan validar criptográficamente los objetos generados en RPKI. Si lo vemos esquemáticamente, es como aparece en pantalla. A su mano izquierda tenemos el modo hosteado, donde la GNIT almacena las claves privadas y públicas, emite los certificados y le ofrece al cliente una interfaz donde operar RPKI. Y el modo delegado, en el cual se divide en dos partes, la parte up y la parte down. En este caso, la parte up vendría a ser el server de la GNIT, que contiene la CA en este caso. Y el down vendría a ser el cliente. Este cliente, como dijimos anteriormente, debe almacenar su clave privada, debe desplegar RPKI en modo hosteado o delegado igualmente, debe garantizar un repositorio íntegro público con todos los objetos que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cómo empezar con UpDown? ¿Qué es lo primero que se debe hacer al realizar esta implementación? Bueno, lo primero es identificar ambas partes. Tenemos la parte add, que viene a ser el server, en nuestro caso la GNIT, que contiene la CA de la GNIT, y la parte down del cliente que opera en este protocolo.
Lo primero es que el cliente cree su clave pública y se la haga llegar al server para que éste lo identifique, la almacene y a su vez le responda con su clave pública y así ambas partes quedan identificadas en este protocolo. Una vez teniendo ambas partes identificadas, pasamos a las operaciones que puedes realizar con up-down. Son tres operaciones. Acá el cliente puede emitir una solicitud list en el cual le solicita al server que le emita un listado de todos los certificados que le han sido emitidos en RPKI. Luego también el cliente puede enviar una solicitud issuance en la cual le indica al server, a la CA de la CNIT, que le emita un certificado con todos los atributos que envía en la solicitud. Y por último, revoke, que es el cliente emite una solicitud con el hash de su clave pública y el server debe tomar esta clave pública y buscar todos los certificados asociados a esta clave pública y revocarlos. Estas son básicamente las operaciones que se pueden realizar en up-down. Este es el trasfondo del protocolo y su funcionamiento. Retos de la implementación en la parte de app. Bueno, el reto más importante de esta implementación en la parte app es garantizar el funcionamiento del ecosistema RPKI. Es decir, todo lo que está funcionando actualmente de RPKI por parte del server, la CA de la CNIT, quede funcionando de igual forma. Acá se debe generar el repositorio con todos los certificados, tanto de los de up-down como los de modo hosteado, y validar todos estos objetos. Y además, acá se debe implementar nuevos mecanismos de monitoreo, ya que al momento de si alguno de estos certificados de up-down llega a fallar, es importante identificarlos, porque ya que estos clientes tienen muchos clientes hacia abajo. Entonces, si alguno de estos certificados falla, es importante detectarlo y reportarlo directamente con el cliente, así buscar la solución propia para el caso. Responsabilidades de la implementación en la parte down. Bueno, como lo hicimos anteriormente y lo estamos reiterando, debe almacenar la clave privada el cliente. Además, debe desplegar RPKI en modo hosteado o delegado. Y nuevamente, repito, debe garantizar integridad del repositorio con todos sus objetos RPKI. Algunas herramientas para probar up-down. Tenemos el software rpki.net de Dragon Research. Este trae una implementación de up-down. Acá podemos configurar la parte add y probar el server y viceversa. Además, podemos instalar los validadores de RPKI de RIPE y de México, que está ahora en versión beta, me parece. Y de esta forma validar en repositorio los objetos que se están generando. Finalmente, tenemos la interoperabilidad de los RIRs. En este caso, de igual manera, dos RIRs se ponen de acuerdo. Alguno se configura como parte app, el otro como server, y se prueba el servicio de esta manera. Y bueno, pasamos a la fecha, al despliegue del servicio. ¿Para cuándo la CNIT tendrá disponible el servicio beta de up-down? Esto va a ser para finales del mes de junio del presente año. Y este servicio está dirigido a grandes organizaciones que deseen proveer de su propio servicio RPKI a todos sus clientes. Es decir, grandes ISPs que quieran proveer su propia plataforma de gestión a sus clientes. Porque actualmente, si nuestros clientes quieren brindarle la creación de ROAS y toda esta parte de RPKI a sus clientes, lo tiene que hacer él con el número de sistema autónomo de cada uno de sus clientes y llega a ser algo engorroso. En cambio, de esta forma, el cliente podrá tener su plataforma y sus usuarios podrán gestionar RPKI de esta forma. Bueno, como conclusión y para reiterar, porque es importante, soy reiterativo, pero es importante llevarse estos conceptos para los que quieran, los que se van con esta idea de que esto puede ser una posibilidad de implementación. Y es que up-down permite automatizar la emisión de certificados RPKI. Como dijimos anteriormente, el cliente o la parte down de este servicio contará con un certificado firmado por la CA de la CNIT. Además, el cliente debe almacenar su clave privada
y requiere desplegar nuevamente, lo reitero, su propio sistema, ecosistema RPKI en modo hosteado o delegado y garantizar integridad en su repositorio. Bueno, creo quedaron reafirmados los conceptos y, bueno, dejo un resumen de las cosas que vimos. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, gracias, Carlos. Por acá hay una pregunta. Los invitamos a que venga al micrófono que está en el medio, alto y pausado, alto y claro y de manera pausada. Adelante. Saludos. Hola. Mira, yo tengo un inconveniente con el uso de utilizar los RPKI a través del carrier. Hasta ahora mismo he decidido tener que usar un tunnel broker. Lo único que el tunnel broker tampoco soporta los RPKI. ¿Ustedes han estado trabajando con algunos de ellos? Nosotros le brindamos el servicio RPKI a nuestros miembros. Y bueno, también podemos trabajar con NIRS y grandes ISPs, pero si estos a los que te refieres son miembros de la CNIT, le proveemos el servicio de RPKI, sí. No estoy seguro de quién me estás hablando, pero de ser miembros de la CNIC. Déjame explicarte lo que pasa. Nosotros para publicar nuestro BGP, nuestras IP, por vía de la BGP, tenemos los certificados de ROA. Pero entonces, el Tunnel Broker, que es para entunar, porque lamentablemente a través del carrier no lo podemos hacer. Y entonces el Tunnel Broker nos facilitaría a nosotros publicar nuestras direcciones IPv6. Pero entonces lo único que ellos me están pidiendo de solicitudes, porque ahí no puedo yo instalar ningún certificado, es simplemente que me dicen que le enseñe el juiz y la dirección del juiz que indique que yo soy el dueño auténtico de ese ASN. Pero lamentablemente yo no veo por ninguna parte que ellos permitan que uno le instale también el certificado al mismo tiempo ahí. Los tunnel brokers son los que permiten por lo menos utilizar, por ejemplo, en este caso, los IPv6, porque realmente ahora mismo los carriers locales no están soportando IPv6. Claro, perfecto. Adelante, Carlos, creo que tienes algún comentario a la pregunta. Yo le puedo responder esa pregunta. En realidad, el tunnel broker lo único que va a hacer es te va a permitir anunciar tu prefijo con tu sistema autónomo y vos tenés que crear tu ROA. Esa verificación del juiz es para él aceptar crearte tu túnel, pero si quieres lo seguimos afuera. Es más, me imagino de quién estás hablando, te puedo poner en contacto con alguien. Ah, gracias. Gracias. Ricardo, adelante. Sí, Ricardo. Nada más que un comentario, bueno, hablando en el nombre del NIC PR, que es uno de los NIRs acá en la región, el NIC está implementando sus soluciones RPKI, que debe estar lista al final de año para pruebas, y vamos a ser uno de los clientes up-down de la CNIC, o sea, la implementación va a utilizar ese protocolo, y la primera, el primer producto a brindar a los ISPs también va a ser en el modo delegado, utilizando también el protocolo de up-down. Nada más que un comentario. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos, por tu presentación. Le damos un fuerte aplauso. Y seguimos con la tercera presentación a cargo de Glenn Peace. Juntos es posible el paradigma de compartir los costos.